Esto es Maxi Sports. Nos encontramos en el Autódromo Pedro Cofiño en la gran final de Moto Velocidad 2016, Ricardo. Claro que sí, estamos muy emocionados y muy entusiasmados con esta gran final de Moto Velocidad, la cual ha sido muy esperada por todos los guatemaltecos. Vamos a tener diferentes categorías, así que no se pierdan la nota. Maxi Visión. De Maxi Sport, nos encontramos nada más y nada menos que con Moy Gándara, presidente de la Federación Nacional de Motociclismo. Contanos, Moy, ¿cómo has visto la competencia? ¿Qué tanta afición ha venido? ¿Cómo has visto cada uno de los hits? Bueno, saludos a todos. La verdad estamos muy contentos con el cierre del Campeonato Nacional de Motovelocidad. El público pues ha estado asistiendo, se sigue llenando. Si miras, la taquilla sigue llena, haciendo colas, muchas motos entrando. Entonces estamos muy contentos, la participación de pilotos ha aumentado a lo largo del año. El año pasado solo se hicieron 4 fechas, este año lo aumentamos a 6 fechas. Y pues eso hizo que más pilotos se interesaran, ¿verdad? Aparte cambiamos el sistema de lapeo. El año pasado era manual, ahora todo es con transponders en lo que son las categorías grandes, lo cual ayuda a que los pilotos tengan una medida más exacta de sus tiempos, de que se han mejorado a lo largo del año, si los cambios que les hacen a sus motos también mejora. Entonces estamos, la verdad, que satisfechos y contentos del resultado que se dio este año, el aumento y la participación de pilotos en todas las categorías. Si miras en la 250 libre esta que está corriendo ahorita, salieron casi 45 pilotos, ¿verdad? Y en lo que son las categorías Super Sport y Superbike, novatos, intermedios, que es la que nos interesa, también aumentó mucho, lo que va a hacer que la categoría expertos el otro año pues tenga más pilotos. ¿Qué se viene para la federación en las próximas fechas? Bueno, tenemos el cierre del Campeonato Nacional de Motocross este 13 de noviembre en Guatemala, en Pista Max, que pues, a pocos kilómetros de Antigua, ¿verdad? De ahí tenemos el cierre del Campeonato Nacional de Trial el 30 de octubre en Amatitlán. Y pues el Campeonato de Hija ya terminó y ya solo falta el cierre de lo que es el Campeonato Nacional de Enduro. Gracias, Moy. Un saludo ahí para los aficionados y televidentes de Maxi Sports. Bueno, saludos a todos, los esperamos para el siguiente año, que nos acompañen, ya que las carreras están buenísimas, los equipos se preparan bastante, ya hay pilotos preparándose con proyectos y motos nuevas para el otro año, así que los esperamos aquí. Gracias, Moy. Amigos de Maxi Sport, nos encontramos con el gran Marco Rechel, ganador en 2 categorías, quien regresa luego de varios meses de estar inactivo, pero regresa para ser campeón. Contanos cómo te fue, Marcos. Bueno, mucho gusto. Primero que nada, un saludo a todos los televidentes que están bien en sus casas. Estábamos muy contentos de aquí en la última fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad. Vamos más o menos ahorita por la mitad del evento. Ya corrimos el primer hit tanto de la Super Sport como el de la Superbike. Gracias a Dios nos fue bastante bien. Logramos el primer lugar tanto en la Super Sport como también en la Superbike. Así que bueno, seguiremos ahorita un poco concentrados e hidratándonos porque el calor está bastante fuerte el día de hoy. Y bueno, todavía nos quedan 2 carreras por hacer y está bastante, bastante duro. Hay bastantes pilotos que están muy rápidos, muy competitivos, hay buena competencia. Así que bueno, esperemos dar también un buen show a todos los amigos y todo el público que nos ha venido a visitar. ¿Lograste salir avante con la gran presión que tenías, Marcos? Sí, la verdad es que sí, teníamos un poquito de presión. Veníamos de una lesión, de no correr la última fecha. Sin embargo, pues veníamos de ganar todas las fechas en lo que iba del año. Y bueno, la última fecha por no haber corrido, pues perdimos puntos muy importantes en el campeonato. Nos rezagamos bastantes. Y bueno, queríamos venir a la última fecha y tratar de regresar con el pie derecho. Sabemos que iba a ser difícil
por la lesión, porque todavía no tenemos la fuerza suficiente, nos hace falta también bastante movilidad. Y bueno, creímos que iba a ser difícil, sabíamos que iba a ser difícil, sin embargo, pues sabíamos también que teníamos que dejarlo todo y dar lo mejor de nosotros, y gracias a Dios, pues se nos ha dado esta la buena opción. Así que bueno, veremos qué pasa en lo que falta todavía. Gracias, Marcus. Gracias a ustedes y nos vemos para la próxima. Amigos de Max Sport, estamos con el Chato Guillén, ganador de Intermedio Superbike. ¿Cómo te fue en la pista? ¿Cómo te sentiste? Pues gracias a Dios, bien, un evento muy bonito el día de hoy, bastante buen día, buen sol, buenos amigos, extranjeros y todo, pasándonos muy bien. La verdad, el primer giro estuvo muy bien, pude posicionarme nuevamente en el primer lugar, que ya se me hace ya campeón nacional en la categoría, y pues muy contento de estar aquí con todos ustedes. ¿Qué es lo próximo que viene para tu persona, Chato? Mi próximo paso, el siguiente año, es cambiar de categoría ya a la Superbike, que es la categoría Master. Vamos a ver si Dios lo permite, pues ahí vamos a estar dando guerra. Gracias, Chato. Continuamos con más en Max Sports. Amigos de Maxivisión, estamos con Jeffrey Echeverría. Jeffrey, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí, hola amigos de Maxivisión. La verdad es que una categoría bastante fuerte, la categoría Super Sport 600. Contentos porque veníamos remontando una buena carrera. Salimos en el sexto lugar en la parrilla. Veníamos poco a poco remontando. Llegamos al primer lugar y lamentablemente otro corredor, ¿verdad? Se pasó la frenada y nos fue a pegar en la parte de a un lado. Dejándonos sin posibilidad de poder continuar con el hit y con la carrera. Bueno, Jeffy, te deseamos lo mejor y esperamos que sigas cosechando más triunfos. Pues lastimosamente no se te dio este día, pero otros días van a ser los ganadores. Sí, yo muy agradecido, la verdad, con Dios, ¿verdad? La oportunidad que nos da de estar acá, nuevo día, la verdad. Y también a mi patrocinador BRC, ¿verdad? Con todo lo que me da. Sin ellos no podría ser posible, la verdad, poder estar acá. Entonces, muy agradecido con ellos, con ustedes por la entrevista y que se la sigan pasando bien. Voy a enviar un saludo a los amigos de Maxivisión que te están viendo. Un amigo de Maxivisión, un saludo de parte de Jeffrey Echeverría, del equipo BRC, invitándolos para que se acerquen en estas fechas de motovelocidad. Todavía falta el otro año también para comenzar, entonces los invito a todos que nos acompañen. Gracias. Nos encontramos con Mario Abascal, competidor de la categoría Super Sport. Contanos cómo te fue, cómo te sentiste en esta categoría. La verdad que nos fue bastante bien, estuvimos entrenando bastante tiempo, preparándonos condición física, las motos, y la verdad que muy contentos. Sacamos un segundo lugar suficiente para coronarnos campeones de la categoría, entonces muy contentos. Ya, la verdad que ya terminamos el año y terminamos con buen pie. A prepararte para el próximo año, Mario. A prepararnos para el próximo año, desde ya, esto no es descanso, hoy es el descanso, la preparación y el esfuerzo de todos los días. Gracias, Mario, un saludo hoy para los amigos de Maxi Sports. Claro que sí, los invito a que vengan a todas las carreras y que sintonicen Maxi Sports. Hola, ¿qué tal? Estamos en Maxi Sports TV.